amigos de Sol y Luna, esta tarde nos encontramos en una de las esquinas más privilegiadas de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Y hoy me encuentro pues en una grata compañía, conductora, periodista. Ella es Verónica del Castillo. Verónica, encantada, mucho gusto. Muchísimas gracias, Bárbara. Un saludo a ti y a todos nuestros amigos de Sol y Luna. Verónica, cuéntanos un poco cómo fue que decidiste comenzar en este medio. Bueno, pues yo de chica era como muy inquieta y siempre preguntaba todo, ¿no? A mi papá, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué? Como todos los niños, pues yo creo que yo era un poco más inquieta, ¿no? Entonces estudié comunicaciones. Yo quería estudiar psicología y como estaba becada en la universidad que me ofrecieron la beca, no existía la carrera de psicología. Entonces decidí empezar a estudiar comunicación y pues bueno, ahí fue que empecé a meterme en los medios de comunicación. Y finalmente mi primer trabajo fue con Norma Felipe, la esposa de Emilio La Rosa, el productor, en control de calidad de producción. Y ella me dijo, no, tú tienes que estar a cuadro. Y pues te voy a presentar con Félix Cortés Camarillo, que era el director en aquel entonces del sistema informativo ECO. Y ahí es donde empecé. Oye, tienes un libro, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de este libro. ¿De qué habla? El libro tiene un nombre escandaloso y es adrede. Se llama Sexo, la puerta a Dios. Y pues bueno, es un libro que no trata de sexo, sino trata de la reconciliación de los sexos. Es decir, para que hombres y mujeres dejemos de pelear, dejemos de competir, de tener guerras de poder. Y es un libro que te invita como que al autoconocimiento y al equilibrio, porque yo creo que las mujeres nos fuimos al extremo del machismo, nos fuimos al hembrismo y entonces estamos abusando también de los hombres de alguna manera. Y si tuvieras la oportunidad de entrevistar como a un personaje en la historia, ¿a quién entrevistarías? ¿Quién dirías, esta es la persona que voy a entrevistar, esta es la persona que quiero entrevistar? Pues mira, yo me encantaría entrevistar a Jesús, a Jesucristo. O sea, me hubiera encantado entrevistarlo para ver cómo maneja el tema de la traición, ¿no? Aun cuando sabía que iba a ser traicionado. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo controlas tus instintos? ¿Cómo controlas? Pues era un ser humano, ¿no? Pero dentro de todo, pues tenía mucha perfección, ¿no? Entonces, entrevistarlo, ¿no? Entrevistarlo en su tiempo, en su momento, para preguntarle tantas cosas, ¿no? Verónica, muchísimas gracias. Para que todos los televidentes te puedan seguir, ¿nos puedes recordar tus redes sociales, por favor? Claro que sí. Estoy en Instagram y estoy en Twitter como @B del Castillo TV, B corta, B de Verónica, y en Facebook estoy como Verónica del Castillo Oficial. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica, que estés muy bien. Nos encontramos con Sabina Álvarez, quien es la gerente del restaurante Livorno. Sabina, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Me encanta la cava que tienen. Háblame un poquito acerca de ella. Tenemos una cava de más de 90 etiquetas, o sea que es una cava muy completa y tenemos vinos de todos lados. ¿La comida? Fascinante. Bueno, ¿quién no come comida italiana, ¿no? Yo diría que es la segunda comida después de la mexicana, porque siempre que vamos a otro país es lo que sabemos que va a comer uno muy bien, ¿no? Y que no te vas a enfermar. Entonces, la comida es deliciosa. Tenemos desde pastas, pescados, postres, antipastos. Bueno, la verdad es que les podría decir un sinnúmero de cosas. Y hablando de comida, ¿qué tal si nos invitas a conocer la cocina? Y así lo vemos con nuestros propios ojos. Seguro, vénganse. Nos encontramos en la cocina del restaurante Livorno y en este momento me encuentro acompañada de Luis Bazán, que es el subchef de este restaurante. Háblanos un poco acerca de todo lo que sucede en la cocina. Ok, bueno, en esta ocasión aquí en este restaurante, pues es italiano, clásico de un puerto en Italia, por eso es que lleva este nombre de Livorno. Lo clásico y lo más rico y lo más común que tenemos aquí son las pastas frescas, son las pizzas, la carne marinada como tipo ribeye. ¿Qué es lo que más te pide la gente que acude a este restaurante? Lo más famoso. Ah, bueno, el pescado a la sal, que tiene, es un pescado entero robalo que viene cubierto con sal de grano, jugo de naranja, claras de huevo, ralladuras de limón, de naranja y mandarina, y absorben ese aroma cuando se está horneando.
Okay. Se deshuesa en la mesa y todo eso, y se presenta al comensal y se degusta y está muy riquísimo. Sabina, y ahora nos encontramos aquí en la terraza de Livorno con un clima increíble, ¿no? Pero qué calor, ahora sí que salió el sol de toda la primavera. Sí, muchísimo calor. Oye, Sabina, platícanos un poco acerca del concepto musical del restaurante. Pues mira, la verdad es que queríamos tener como música lounge, ¿no? Y esa siempre fue nuestra idea, y música en inglés. Así es que bueno, decidimos para ambientar todavía más a la gente, tenemos DJ los viernes y los sábados de 4 a 11 de la noche. Y créeme que ha funcionado muchísimo, porque tener un DJ en vivo que te esté mezclando, bueno, es lo mejor. Sabina, sé, por ahí alguien me dijo, y esto a los padres les da de encantar, que tienen una ludoteca. ¿Tienen una ludoteca que funciona los fines de semana? No, nada más la tenemos los domingos, okay, que es como nuestro día más familiar. Y sí, lo tenemos todo el tiempo durante la comida y tenemos quien los cuide, y obviamente tenemos juegos, pueden dibujar, tenemos una alberca de pelotas y está súper, súper lindo. ¿Cómo ha sido la recepción de los clientes al saber que tienen este espacio para los niños? Pues yo creo que lo han recibido muy, muy bien. Sobre todo porque cada vez hay más necesidad de los padres de buscar lugares donde te puedan cuidar a tus niños mientras puedas comer. Que sea seguro. Sí, sí. Sabina, encantada. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. ¿Cómo invitarías a todos nuestros televidentes a que vengan a disfrutar de este lugar exquisito, definitivamente? Yo les diría que si quieren comer en un lugar súper rico, pero además que tengan una gran terraza, vengan a conocernos. Sin duda, hay mucho calorcito, sobre todo en esta época del año. Gracias, Sabina. Gracias a ustedes. Bye.